Guys, how are you? Hello. Hello. How are you? ¿Qué I'm tal? fine. ¿Qué tal de martes? Very nice. Awesome. Ah. Oh, man. I am dreaming. You are dreaming? ¿O tienes sueño? Yeah. ¿Sleepy? ¿Sleepy? Ah, Sleepy, ok, good. sleepy. All right, good. All right, so don't worry. Nos vamos a despertar, so Por favor. hay que estar pendientes. All right, good. So here we go, guys. We are going to start. Okay, so here we go with the presentations for today. So I have a question for you. What is your favorite fruit? ¿Qué significa su fruta Fruta, favorita, fruta right? favorita. Okay, so you have to say, tenemos que decir, my favorite fruit is, y luego decimos el nombre de la fruta, all right? Si se lo sabe en inglés, mejor, okay? Si no lo sabe, ahorita lo busca, all right? So here we go, and we are going to start with Dennis, all right? So Dennis, what is your favorite fruit? My favorite fruit is watermelon. Watermelon. All right, good. Thank you, Dennis. And now, what is your favorite fruit, Christian? Hi, Miss. Good night. Hello. My favorite fruit is pineapple. All right, good. What is your favorite fruit, Juan José? Hi, my favorite fruit is a banana. All right, good. What is your favorite fruit, Gloria? My favorite fruit is apple. All right. Green, the green one or the red one? ¿La verde o la roja? Red. Red one. Okay, good. And now, let me check. What is your favorite fruit, Tatiana? Fátima, Tatiana. My favorite food is pizza. Which one? My favorite food is pizza. Ah, in this case it's fruit. Fruta. Sorry, Don't señorita. worry. All right. My favorite fruit, ¿cómo se pronuncia? Fruit. Como que fuera Fruit. con U. Let me have it here. All right. My Fruit like favorite fruit this. is apple. Apple green. Oh, green apple. Green apple. All right, good. And let me check. Moises, what is your favorite fruit? Su fruta favorita. What did you do? Favorite fruit is mango. Mango. All right, good. What is your favorite fruit, Alberto? My favorite fruit is strawberry. All right, okay, thank you. So, guys, remember, I need you with cameras on, okay? Por favor, los necesito con camaritas encendidas. Recuerden que es parte de las reglas de la clase, ok? Sí pueden estar de oyentes de vez en cuando, pero si todos los días están de oyentes, no participamos, right? Y necesitamos participar. So, don't forget, all right? So, don't forget los requerimientos. Por favor, con camarita, tener siempre cuaderno y lápiz, participar, permanecer on mute, all right. Y otro detalle, si usted se siente como que se está durmiendo, encienda la luz, all right. De repente se ve como todo oscuro por ahí. So, hay que también cuidar la postura, porque eso nos va a ayudar para que nosotros podamos estar despiertos acá en clase, all right. Good. Okay, so here we go. So now let's have it this. All right, so we have the class agenda, the greetings, review, the vocabulary practice. Ahora vamos a tener práctica de la Unit 1, que es la que ya vamos finalizando en la semana 1, 5 días, right?
Y luego tenemos examples in the practice. Okay, so now, here we go. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Si se acuerdan. ¿Cuáles son los topics que hemos aprendido? Solo uno. Only one. No se acuerda. El verb to be. All right, verb be. What else? ¿Qué más? The possessive noun. The possessives. All right, nouns. ¿Cuál es otro? Alphabet. Which one? Sorry. Alphabet. The alphabet, right? Okay. The pronouns. All right. Good. So, ¿qué vamos a hacer? Si todavía teníamos unas duditas por ahí, ahora vamos a terminar de aclarar. All right. So, stay tuned. Permanezcan en donde están. Right. So now, guys, we have homework, right? Teníamos tarea del día de ayer. ¿Cuál era la tarea, guys? ¿Alguien que se acuerde? I don't remember. You don't remember? Come on. Ok, nos fuimos para los breakout rooms y anotamos las occupations de nuestros compañeros. Yes? So, ¿qué era lo que íbamos a hacer, guys? Lo teníamos que tener like this, for example. Ajá. Teníamos Christian, right? Christian Cruz, el name. Y luego en occupation, teníamos que preguntarle a Christian, right? What is your occupation, Christian? Administrator. Okay, administrator. All right, so, así vamos a ir poniendo nombre y luego la occupation. ¿Qué vamos a hacer ahora, guys? Lo que tenemos que hacer es vamos a describir a nuestros compañeros para la clase, all right? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es identificar. En este caso, si va a ser, ¿de quién estamos hablando? ¿De un femenino o un masculino? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso va a cambiar el possessive, right? Entonces tenemos el possessive, que en este caso sería... ¿Qué dice acá? Her name is. ¿Qué significa? Her name is. Ajá. Su nombre es. ¿Su nombre es de quién? Ella. De ella, right? Entonces, por eso tenemos female. Entonces digo, her name is, por ejemplo, her name is Reina. She is a, y voy a decir su occupation. Entonces digo, she is a nurse, for example. Ajá, ella es una enfermera, right? ¿Y qué pasa si es un male? Si es un caballero. Ajá. ¿Cuál posesivo tengo que utilizar? His. His. Y luego, his name is. Ajá. Digo su nombre. Y en la parte de abajo. His. He's a, o an, va a depender, right? Va a depender. He's a o an. Esto aplica para los dos, all right? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer esa descripción, ¿ok? ¿Con cuántos compañeros? How many? ¿Con cuántos? Con six, sí. Right? Ok, good. So now, let me send you to the breakout rooms. Nos vamos a ir para los breakout rooms. Vamos a verificar la información. Y lo vamos a escribir así tal cual, all right? Her name is, or his name is, ajá, y luego we're going to share, vamos a compartir, all right? Good. So now, questions? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Yes? Yes, no, Priscila, ¿no está claro? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, good morning, acabo de entrar y me perdí igual la clase de ayer, ya. Último, así que estaba bien ocupada. Ok, all right, entonces no hay problema, ahorita las va a anotar, all right, vamos a tener un aproximado de 7 minutos, ok, guys, para que terminemos de anotar por los que no hicieron la actividad de ayer. Yeah, good, ok, so now, here we go. Recuerden, por ahí llego yo a visitarlos, all right,
So let me send you now. Nos vamos a ir de tres. Okay. So here we go. Okay, let's go. Es good evening. Hi. Hola. Hi. Carla Moreno está de oyente. ¿Ustedes sí estaban ayer, verdad, Cristian y Gloria? Sí. Yo solo estaba de oyente ayer, Miss. Ah, ok. All right. Pero Gloria Priscila. Sí estaba. Ajá. Y Priscila entonces... también. Ajá, pero creo que al final ya no estaba Priscila, ¿verdad? Ya está cuidando, sí, como la hizo, las ¿verdad? Me desconecté porque empezó a llover, no me daba la señal. Ah, All right, y so yo don't porque worry. Venía de viaje en San Salvador, no podía estar. Ah, okay. So, ahorita vamos Teacher. A anotar occupations, all right, para que la hagamos. Por ejemplo, Cristian va a anotar de Gloria y de Priscila, Priscila de Gloria y de Cristian, y creo que Gloria sí ya tenía, ¿verdad? Sí, yo tenía de Alma. Ah, okay. So, don't worry. Si la quiere utilizar la misma o si no, les pide Es la la de misma Priscila y Cristian. Es la misma tarea que nos preguntaba, ¿cómo se llamaba el jefe? ¿Es esa? Ajá, Porque ya. Esa, Sí, esa tenía relación. Y su ocupación y el apellido y el segundo nombre, ¿eso es? Sí. Ajá, con esa. Solo que ahora vamos a poner tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, si es Priscila, her Lo que name ahora is en vez de ser del Priscila. jefe va a ser de nosotros. Ajá, su información. De Y nuestro poniéndolo, compañero. Ajá. Y poniéndolo así, se lo mando en el chat. Por ejemplo, her name is, y utilizamos her cuando es ella, right? Ella, Entonces digo, okay. her name is, y luego pongo, en este caso, Gloria, right? Y luego voy a decir, her occupation. Dentist. Is... No, pero no se los presenté así. Miss, one question. Yeah. I know she is. ¿La ocupación es la profesión o de lo que estamos trabajando? Ah, de lo que Workplace. trabaja. Pueden ser las dos cosas, pero a veces Okay. es más fácil decir el puesto de trabajo. Solo que no sé cómo sería el mío. Ajá, ¿cuál es el suyo? Jefe de compras. Ah, ok, sería jefe de compras. Let me check. Estoy en... Ok, podemos utilizar chief buyer. Me suena más que las demás. Right. Ahorita se lo mando al chat. Right. Ah, sería chief buyer. Como ahí realmente Chief. depende de como del área y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a utilizar chief buyer. Se lee así, ¿verdad? Chief Buyer. Chief Buyer. Yep. All right. So now, escriban de Okay. cada uno, Thank you, ¿ok? Miss. All right. Good. So, see you soon. Y Alejandra Varela también. Marlene nos escucha. Marlene. Ah, sí, está de oyente. Pero no, Marlene. Para describirlo de ella. Solo háganlo de dos. En este caso, Ignacio de Fátima y de Alberto. Alberto de Fátima y de Ignacio. Okay. So like that. Okay. Good. All right. Primer nombre y ocupación. Correcto. Nombre, apellido y ocupación nada más. Bueno, en su caso, que es mujer, usted va a decir
His. His name is, por ejemplo, Reina Cortés. She is a dental assistant. En el caso de él, sería his name is Juan Hernández. She is a planification director. Okay, she is, hablando de Juan. He is. Ah, he. Yes. Yeah. Sorry, can you repeat? Because he or she? He is application transport. Cuando es de ella, es she is a dental assistant. Uh-huh. Okay. Y el de Juan es, ¿cuál es la occupation? He is a planification transport, planificador de transporte. Okay. Let me check. Enzo, what is your name? My name is Enzo Martinez. What is your occupation? Analista Cuba. Quality analyst. Titular, así es. Perdón. ¿Cómo? En español. Planificado. Analista de calidad. Analista de calidad. Quality analyst. Sería, ¿verdad? Quality. Ajá. Analyst. Analyst. Pero mando al chat. Quality analyst. Y en el caso de Juan José sería transport planner. Transport planner. Ajá. Que planifica transporte, ¿ya? Yes. Yeah. Ok, transport planner. Porque podríamos tener otro sinónimo, sería transportation planner. Ajá. Son sinónimos, ¿right? Sí. Ajá. Transport planner. Me gusta más transport planner. Ok, good. Ajá, puede ser de las dos maneras, transport planner o transportation planner. Good. El más fácil creo, que era el de Reina. Ni tanto. Assistant. Ajá, dental, al revés. Dental assistant. All right, good. Yo veo que Reina habla el micrófono. Perdón. Aquí solo sería el nombre y la occupation. Y lo va a describir, solamente. ¿Verdad? Va a decir. Uh-huh. Por ejemplo, si es de Enzo, ¿cómo lo va a decir? Your name. Enzo Martínez. Si utilizamos directamente el posesivo, ajá, ¿cómo sería? Miren la pantalla. Ajá. His Enzo. Ajá. His name Enzo Martínez. Ok. Ajá. Lo primero es, ¿cuál es su nombre? Sería su nombre. Ajá. My name is Reina. No, en el caso de Enzo. Ajá. Enzo, entonces es his Enzo Martínez. Ajá, o his name, en este caso su nombre. His name. Ajá. His name. Ajá. His name is Enzo. His name is Martínez. Ajá. Y luego. Uh-huh. Your occupation. Ok, la ocupación de quién. Ajá, pero si es de Enzo. Entonces, si es él, ¿cuál es el posesivo? His name. Ajá, his, right? His. He is a. Él es un. Quality analyst. Ajá, quality analyst. Good. Mm-hmm. So, like he that. Is a. Mm-hmm. Okay, so check. He is right. A. Enrique Salazar,
he occupation labor layers creo que de ahí es yo no copié la caso, pero no sé la occupation el nombre y la captura esa de cómo ¿Qué dije? Okay, lo primero que era lo primero que era el nombre, right? Name. Y luego tenemos la occupation. En este caso decimos, dependiendo, si es un hombre, digo he. Si es una mujer, digo she. Va a depender, right? Por ejemplo, si hablamos de Moisés, ¿cómo lo vamos a describir? ¿Cómo lo voy a describir? Her name, Moisés Enrique Salazar. Okay, Moisés. All right. Entonces, tengo her. ¿Qué significa her? Él es. ¿Y significa su de quién? Él es. Her. Su nombre es. ¿A su de quién? ¿De él o de ella? Her. De él. ¿Seguro? De él. Ok. Aquí decimos female, o sea, mujer. Y luego tenemos male. Entonces, para mujer, ¿cuál utilizo? Look. His. ¿Sí es mujer? ¿Utilizo? His. Al revés. Here. Her, si es mujer y si es hombre, es? Is. Is, right, okay, don't forget that, all right? Entonces, como es Moisés y es él, entonces yo digo, is. Is, name. Is, name. Is Moisés. Y después para decir, él es un y su ocupación, ¿cuál voy a utilizar? He, right, He is a... ¿Y cuál es su ocupación, Moisés? Legal lawyer. ¿Un abogado? Correcto. Ok. Podemos decir solo lawyer. Lawyer. He's He's a lawyer. Entonces así. Like that. Y así Moisés va a describir, en este caso a Dennis y a Martin. Siguiendo la misma estructura, all right. So now here we go. Vamos de regreso, guys. Let's go. Oh, hello, welcome back. All right, guys. So now, here we go. All right. So now, let's go. Let me check. Do I have a volunteer? Un voluntario? Me? Que diga me. All right, good. Ignacio. ¿Con quién estaba Ignacio? Con Alberto y Tatiana. Okay, good. Okay, good. Now, Ignacio, ¿nos comparte de sus dos compañeros? Lo que anotó por ahí. Okay. Her name is Tatiana. She is a lawyer. His name is Alberto. He is a mercadology. Mercadologist. All right, good. Thank you, Ignacio. And now here we go. Enzo. Hola, hola, teacher. Estaba con Reina Cortés y Juan Hernández. All right, good. Let's go. Le voy a decir las ocupaciones de cada quien, ¿verdad? He name is Reina Cortés. She is dental assistant. Okay. La ocupación de Juan Hernández sería he, permítame, his name is Juan Hernández. He is a transport
transport planner. All right, good, thank you. And so, and now, and so you choose. Elijo usted quien sigue. Who's next? Martín Marín. Yes, you choose. Moisés Salazar. All right, let's go. Moisés. What happened? You're on mute. Microphone. What's that? Microphone. Microphone. We cannot hear you. Solo me puede poner la pantalla, por favor. Okay. Good. Para discusiones. Okay, good. Sí, okay. Ahí está. Okay. Yo estuve con Dennis. His name Dennis. He is assistant technic. Asistente técnico. Asistente técnico. Ajá, así es. Así es. Okay, so technical assistant. Sí, ahorita se lo mando. Technical. Okay. Technical assistant. Okay. Technical assistant. All right, good. Thank you, Moises. Only with Dennis, right? Solo con uno estaba usted, ¿verdad? Sí, correcto. All right, okay. Thank you, Moises. Now you choose someone. Elija quien sí. Excelente. Gloria de la Cruz. All right, let's go, Gloria. Presente, present. Good. Estaba con Priscila y con Christian. Okay. Her name is Priscila. She is a quality control. He is named Christian. He is a chief boyer. All right, good. Thank you, Gloria. And now you choose. Who's next? Juan Jose. All right, let's go, Juan Jose. Hi. Yo estuve con Reina y Enzo. Okay. Her name is Reina Cortez. She's a dental assistant. His name is Enzo Martinez. He's quality analyst. A quality analyst. Uh-huh. Quality analyst. Okay, good. Now you choose, Juan Jose. Who's next? Vamos a ver. Fátima. Alright, let's go, Fátima. Yo estaba con Alberto y con Oscar Ignacio. His name is Alberto. He's a mercadologist. His name is Oscar and he is a customer service. Alright, good. Thank you. Now you choose. Who's next? Dennis. All right, let's go, Dennis. Yo estaba con Moisés y Marlon que entró al final, pero no le logramos pedir los datos a Marlon. Marlon, where are you? Marlon, aquí, please. All right, let's go. Her name is Moisés Salazar. He is a lawyer. All right, good. Thank you, Dennis. And now you choose. Who's next? Moises. No, he already passed. I just do another one. Ya ve, Moises está famoso hoy. All right. So, Dennis, the next one. Another one, sorry. Marlon. Marlon is not here. Marlon, are you here? Marlon está aquí, yes, no. Marlon. No, Marlon. Ajá. Another one, Dennis. De los que están acá. Christian. All right, let's go, Christian. Hi, everyone. Good night.
Yo estuve con Priscila y con Gloria. Her name is Priscila. She's a quality control. Her name is Gloria. He's a dentist. Alright, good. Don't worry, Dennis. All right. So now, Justin, who's next? Okay. Emma. All right, let's go, Emma. Hola, buenas noches. Pues yo estuve con Juan y con William. Right. His name Juan. He's mercatologist. Uh-huh. Y William, administración de empresa, pero no lo logramos definir porque le salía. En ese caso sería business. ¿Cuál encontraron? Sí, él dijo. No, solo. Sí, dijo business. Pero es que le daban dos opciones. Me dijo que le iba a consultar y nos quedamos con él así porque él ingresó de último. Ya no logramos. Ya no logré saber cómo era. Okay, pero sí, él es administración de empresas. All right. So, la más común sería business administrator. Ajá, administrador de empresas. Ajá, business administrator. All right, good. Thank you, Emma. So now, guys, because of the time, all right, we have to check the attendance, okay? So, por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Ya vamos a tener espacio para los que no lograron pasar, so don't worry, okay? And now we're going to check the attendance, so you know what to do. Ya saben qué decir, right? So here we go. Alma Griselda. Alma, no Alma. All right, and then we have Christian Mateo. Christian? I'm here. All right. Dennis Alexis. Present. Okay. Now, Edith Lisbeth. Edith Lisbeth, not here. All right. Enzo Antonio. I am here. All right. Fátima Tatiana. Here. Okay. Gloria Concepción. Present. Okay. Hugo Roberto. No Hugo. Okay. Juan Alberto. Juan Alberto, soy yo. All right, good. Juan José. I am here. Okay, good. Carla Guadalupe. Carla Guadalupe, no. Carla Janet. María Emma. Present. All right, Marlene Abigail. Marlon Gabriel. Here. Moisés Enrique. Present. Right. Oscar Ignacio. Present. Priscila Ibet. Priscila. I am here. Ayer no escuché que me pasó lista. Ah, don't o sea, worry. Quizás por lo mismo de la señal. Ah, ya, yeah, maybe. Sí la chequeamos. Al final, por el tiempo, no la chequeé con ustedes, pero yo sí la revisé. All right, so don't worry. Okay, good. Okay. And then, thank you. All right, don't worry. Reina Margarita. Present. All right, René Liceo. No, René. And William Eduardo. No, William today. All right, good. So now, here we go. Okay. All right. So now we have here. Okay. So now
What are we going to do? Okay, so todavía tenemos un poquito de dificultad con el he y con el she, ajá, para el posesivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar, alright? Porque al practicar, más se nos va a quedar. Entonces necesitamos hacer esa práctica. Primero vamos a iniciar, guys, con el reemplazo del personal pronoun por el adjetivo posesivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? En este caso es lo que tenemos entre paréntesis, ¿ok? So, for example, si tenemos where is y luego tengo book, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar el que yo tengo en entre paréntesis, right? Y si tengo I, ¿cuál es el posesivo que corresponde a I? My. My. Ajá, entonces voy a darle clic y le pongo my, ¿ok? My. Y así para cada uno. Luego tengo here is, y luego tengo we, y luego tenemos teacher. Ajá, entonces si tengo we, ¿cuál es el posesivo de we? Our, right? Entonces lo busco y lo selecciono, ¿ok? So, les voy a mandar ahorita el link para que ustedes lo puedan desarrollar y lo vamos a compartir al final, all right? Así que, let me check. Ok, y en el caso de la segunda parte, porque esta es la primera, y luego tenemos la segunda, que son otras 10, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, elegir el posesivo que corresponda. Si yo leo acá, two students didn't do, dos estudiantes no hicieron, y luego tengo mathematics homework, la tarea de matemática. Entonces, ¿cuál es el posesivo que corresponde? Si digo two students. Two students didn't do. ¿Cuál sería? Hay un micrófono abierto. Ajá. ¿El de quién es? Ya no suena. Okay, thank you. All right, so two students didn't do their mathematics homework. Ajá, su tarea de quién? De ellos. Los dos estudiantes, ajá, de ellos, right? Entonces así voy a ir escribiendo cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mandar ahorita el link por acá en el chat. Send it here. Y nos vamos a ir otra vez para los breakout rooms. ¿Para qué? Para que discutamos cuáles son las respuestas con nuestros compañeros y al final vamos a compartir para verificar si realmente tenemos las respuestas correctas, ¿ok? So, no nos quedó mucho tiempo la última vez. Les voy a dar unos 3 minutitos más, alright. Y nos vamos entonces para los breakout rooms. ¿Tienen alguna duda, guys? ¿Sí recibieron el link? Yes? Yes. No? All right, good. So now, here we go. Let me send you to the breakout rooms. Okay. Fatima, room 4. Emma para room 2. Se lo puedo pegar. Ahí está. En el chat. Déjeme ver. Ay, no, yo me voy para abajo. Sí. Emma, ¿se unió con nosotros? Sí. Sí, estamos en el grupo. Veamos. Ay. Ok. ¿Y eso lo vamos a hacer como de forma individual o lo de una vez lo...? Vayamos haciéndolo individual y si tenemos dudas o si ustedes quieren de una vez irlo haciendo los tres, it's okay. Okay. Y a pasarnos copia y hoy está la coach aquí. No hay problema.
Comparando. Para eso están los tres. So it's okay. Hoy se pueden copiar ahora. Okay. Bueno, de la primera ya habíamos visto ahí que por ser el es I, que sería my, ¿verdad? My. Hi, teacher. Ay, no parecía doble. Guay. No. Está ahí. No habíamos. Hola. Ajá. Es que estábamos desde el teléfono, entonces no habíamos visto el link. Ahorita me acabo de conectar a la computadora, entonces estoy apagando el teléfono. Ah, ok, no worries. All right. Good. Ajá. Bueno, yo me lo pasé al otro teléfono. Entonces no hemos podido No lo han abierto todavía. Hemos perdido tiempo por culpa. Ajá, no, no lo hemos abierto todavía. Ah, ok, don't worry. Mm-hmm. Ahorita se los reenvío. Okay. Gracias. Ya, Enzo lo había mandado, no lo copió ni a Reina. Ah, no, esta vez salió, de cambio. ¿Cómo se salió? Sí, como se salió, es cierto. Los problemas técnicos, right? Don't worry. Si gustan, pueden ir los tres al mismo tiempo, de manera simultánea. La respuesta del uno, del dos, ajá. Y si tienen duda, ¿por qué, right? Uh-huh. El teléfono me lo pone en español, no importa. Ay, no le puedo quitar el traductor. No, sí, ya lo cambié, lo cambié. Ah, ok. Sí, ya porque vi que toda la... Por eso creo que tuvo problemas, ¿verdad? El ejercicio de la vez anterior. Sí, porque todo sí, le salía en español. Todo en español. Ajá. Y no entendía yo el por qué estábamos preguntando. Ajá. Pero ahí sí. Okay. All right, good. Where is... Tiene I. En español... ¿Cómo va? Estamos tratando de ubicar la página. ¿El link? Se les perdió, se los mando otra vez. No, sí, sí lo tenemos. Ay. Yo ya ingresé a él. Ah, ok. No, no he querido. Pero está desde computadora, ¿verdad? Sí, me no? cambié, yo me cambié a la computadora, entonces. Ajá, okay. Ajá, porque no sé si le sale más fácil si se lo mando a WhatsApp, porque creo que nadie lo ha enviado. Se lo voy a mandar a WhatsApp por cualquier cosa. All right. Sí, ya me cambié. Okay, si quieren lo pueden ir haciendo de una vez los tres para que vayan okay. solventando dudas si tienen. Personal pronouns with possessive adjective. Where is I? Si gustan, incluso puede uno de ustedes proyectar. Creo que solo usted está... Creo que Moisés y Denis están de celular, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ah, ok. Creo que falta más y tal. Ajá, para proyectar. Y... ¿Pueden ver la pantalla? Uh-huh. Así es. Sí. Ok. All right, cool. Entonces, la primera. Where is... El que tenemos que encontrar, el possessive, es el de I. Where is book? My book. My book. Here is teacher. We teacher. We teacher. Is our teacher. Our teacher. She goes to a school with brother. She brother. She is his brother. His. Are you sure? His or here? No, here is. His is. Is the he, el. The él. Él. Entonces sería here. His. 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 His is his. He.
Ajá. Entonces, he es para él. Ajá. Pero... Here's. Her. Hair. 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 Es para. Sería she. Para él. Para él o para ella. Ajá. Ella. Ajá. All right. Her es para ella. Yes. Su de ella. Entonces. Ella her. Va a la escuela con su hermano. Ajá. With her, con su. ¿De quién es el hermano? De ella, right? De ella. Ok, good. Por el she. Luego, number four. Father works in a car factory. Es el they. They. All right, good. Their father work. Nosotros queremos ver los monumentos históricos, ¿no? El ajá. Entonces. El 9. Sería. Light. She is. Entonces. Ay, no. ¿Qué te sale a ti? Me salen otras preguntas abajo. ¿Sí? ¿Sabía que hacerlas también? No, dijo ella que creo que no. Oh, las dos. Son 20. ¿Las dos? Por ahí está nuestro teacher. La estoy observando. Miss, ¿yeah? Aprovechando que está por acá, tengo una duda. Okay. Con la pregunta 10, porque dice de it, pero dice name is Bobby, de una mascota. Pero si no estoy mal, yo recuerdo que usted dijo ayer en la grabación de que cuando era nombre que se le ponía al animalito, era como her o his, ya cambiaba. En este caso, no aplica todavía, ¿o sí? En este caso, no sé cómo está configurado en la plataforma, la verdad no lo he revisado. Pero va a depender del autor, ahí dependería del autor. Usualmente, eso lo identificamos cuando escuchamos una listening, right? Cuando alguien está hablando. Pero ya en la parte de gramática sí es un poquito complicado porque a veces, aunque haya un nombre, siempre lo ponen tal cual como que fuera it. Pero en este caso, yo lo tomo de las dos maneras como válido. Por lo mismo. Usualmente cuando tiene un nombre sí le ponen. Por ejemplo, si es Bobby, yo asumo que Bobby es de niño, right? Un perrito macho. So I say, so I can say his, his name is Bobby, pero ahí sí y depende. Otra cosa, Miss, en mi teléfono todas las preguntas me salen en español. Ay, hay que cambiar el traductor. En el caso de su celular, tiene que ir a cambiar la configuración que deje de traducirle del inglés al navegador. Lo ¿ahorita? Que la pregunta va sobre si me mandé el link a otro teléfono que tengo para hacerlo ahí, me va a contar. Ah, ya, no worry. No se preocupe. Okay. Pero en este caso sí, yo le aconsejaría que después de la clase, right, o mañana, en la parte, no, ve mi pantalla. Ok, permíteme. ¿Sí? Ahora sí la puedo ver. No sé si ve la pestaña que abrí en la parte de arriba. Descargas. Donde estoy ahorita que aparece la pestañita, sí. Ahí va a ir, se va a ir usted para configuración. Ahí va a ir a la parte del idioma para que le deje de traducir. Para que pueda ver cuando abra cosas en inglés que no se las traduzca. Porque lo tienen automático. All right. Sí, de hecho nunca le he tocado eso, pero bueno. Vamos a continuar porque creo que con mis preguntas ya nos comimos mucho tiempo. Sí, les voy a dar un extra de unos 2 minutitos. Ok, me thank you. All right, good. Ok. Bueno, sería entonces... Estamos en un dilema. What happened? Lo único que el color es una cosa.
Ajá. No es una persona. Un carro. Si es una cosa, tendría que ser it's. Ajá. Ajá, ¿qué número es la 3? La 2. I have a car, its color is black. Ah, ya. Porque hablamos del carro, right? Carro. All right, good. We have a dog. Uh-huh. Name is Pancho. Aquí uh-huh. sería el his, porque sí tiene nombre. Uh-huh. Nancy is from England. Husband is from Australia. Nancy is from England. Husband is from Australia. Creería que es here. Here. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Here. Here. Ajá. Here. Como que dijéramos. ¿Cómo fuera con J? Ajá. Sí, con J. Ajá. Hair es igual que decir pelo. Ajá. Hair. Hair. Yo creería que es hair. No sé qué dicen ustedes. Sí, tendría que ser her, porque está hablando de ella. Ajá, está hablando de ella. Ann and Nadia go to a high school. Little brother goes to a primary school. Está hablando de dos, Ann and Nadia. Ajá. Sería their. They. ¿Qué piensan, Moisés? No sé si están de acuerdo. En las cinco. Nadia. Ann en Nadia. Son dos. Ann en Nadia. En Nadia. Están hablando de ellas. Porque son dos, right? They're. Alan has a van. Van is very old. Primary, no sé cómo se lee. Ponemos she's. No, here. Sería they're también. Porque they're. De ellas. Los hermanos de ellas. De ellos. Uh-huh. Sí. Alan y no sé quién. Has van. Has a van. A very, has very a van. Oh. Alan and van. Son dos. Dos hombres. No. Alan has no, a son... van. Van como que es algo. Alan has a van. Entonces sería his. Ajá, una van es un tipo van. De carro, ajá. Que es okay. Una camioneta, pero una van no es camioneta. Pues entonces sería it. Uh-huh. Pero ¿verdad que se toma el subject, digo, el posesivo de lo que se está hablando? En este caso tiene que decir usted, Alan has a van, entonces lo traduce, right? Alan tiene una van, ajá, que es un tipo de carro. ¿Y luego qué dice? Ajá, dice sería, que la van, van es very muy vieja. Old. Ah, van is very old. It's. El van es very old. Ah, se refiere al carro. ¿A qué se refiere? ¿Al carro? Pero está diciendo que es el de él. Entonces sí sería his. Sí, ok. All right. It's. Ellos van a la van a la escuela. A high school. We ellos go serían ellos. There. There. We go to high school. A mí, sería a mí, our. Our. Nuestra escuela es fantástica. Okay. Debe ser, I like singing. My mother sing it with me. Ahí creo que sería sing me. Sí. En la número 8. I like my life grandmother.
¿Por qué número van, guys? Por la 10. ¿Del primero o del segundo? Del segundo. Del segundo. All right, awesome. Okay. Cuando lo terminen, le dan check. All right. Okay. Solo tuvimos una desavenencia, dicho. Ajá. ¿Cuál era? La sexta. La 6. Ah, ok. Ya vamos a revisar. All right. Good. So, okay. Here we go. Con la 10. All right, so welcome back. Ya lo vi que estaban ahí afanados trabajando, right? So good job. So here we go, guys. Do I have a volunteer to... Ah, the first thing, all right? Lo primero, vamos a darle check the answers. Ajá, creo que por lo menos por equipo había uno respondiéndolo, yes. So le vamos a dar check right now, okay? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a verificar si tuvimos malas, all right? Y así ahorita lo vamos a verificar, ¿ok? So, ¿cuál es la respuesta de la número uno? Ajá, where is? My book. My book, all right. And then number two. Ajá, here. Here is our teacher. Our, teacher. Number three. Mm-hmm. Here. He goes to school with her brother. All right, her brother. Number four. They. Father was in a car factory. Factory. All right, good. You. Number five. Mm-hmm. Your lesson is very expensive. Your. All right. Number six. His. All right. Number seven. My. My. Number eight. It is. It. How we want to see? It's. It. All right. Number nine. Here. Here. All right. Then, number 10? It's. It's. All right. ¿Alguien tiene algo diferente en this one? Number 10? Mm-hmm. Guys? ¿O todos la tienen igual? It's? Yo todo bien. Sí. En la segunda parte me equivoqué. All right, okay. ¿Y le pusieron it's? ¿Y salió bien cuando le dieron check? Sí. All right, good. Sí. Okay, en este caso yo les estaba explicando a un grupo que, como les mencionaba en una de las clases, a veces cuando la mascota tiene nombre, usualmente se refieren a él o a ella, right? Depende si es hembra o si es macho, right? Entonces, pero eso más que todo es cuando nosotros escuchamos algo relacionado a listening. Pero de ahí dependería realmente de cómo lo quiere escribir la persona, right? Si le pone utilizando el posesivo para animal o cosa, o refiriéndose a female o male, ajá, refiriéndose a si es macho o hembra, right? Entonces ahí depende, ¿ok? Pero los dos son correctos, ahí dependería de la del contexto, ¿ok? So now, with number coach. Two. Yes, tell me. Coach, pero... si ponemos el pronombre, por ejemplo, en la 3 de la segunda parte, si se le cambiaba a ponerlo como persona, se lo pone malo el ejercicio. Ajá, en este y caso ya si lo pone it's. Ajá, si lo toma como correcto, right? Ajá. Ok, ajá, es que gramaticalmente, guys, gramaticalmente lo correcto es it. Porque eso es directamente el que nos habla de animal o cosa. Pero ya a la hora de hablar, así como en el español, nosotros, así como cuando decimos subir para arriba, bajar para abajo, que ya lo aprobó la RAE, right? De tanto que se repetía, aunque sonaba extraño, pero es igual. Entonces, ya a la hora de hablarlo,
en películas, y ustedes se van a fijar, de repente, o van a escuchar una canción, se refieren a los animales como él o a ella. Entonces es algo que gramaticalmente no es correcto, pero que sí se usa, right? Entonces tenemos que tener como esa, tenerlo en cuenta, right? Que de repente se va a referir a él y él va a estar hablando de un perrito. Ajá. Entonces más que todo mente es como abierta. El contexto. Ajá. Ya. Ahora está de moda, right? Okay, good. Perro pero hijo ahí de depende del contexto. El perrijo. Ajá. All right. So now, number two. I have a car. Y luego tenemos I have a car. Y luego it's, color is black. Its color is black. All right. Then number three. We have a dog. Its name is Pancho. All right. Its name is Pancho. And then number four. Nancy is from England. Me salió mal. Ajá. Her husband. ¿Qué significa husband? ¿Lo buscan? Esposo. Ajá, esposo. Por ende, usted sabía si decía esposo de quién. Ajá. Su esposo de ella. Ella. Nancy. Right? Okay. El esposo de Nancy, de ella. All right, good. And then number five, Anne. En Nadia, ajá. Nadia. Go to a high school. There. Ajá. Why? ¿Por qué le poníamos there? Hablando de ella. Ajá. Porque son ellas, son dos. Ellas, right? Ajá. And then, number six. Alan has a van. He's. Ajá. Alan has his a van. Is very old. All right. And then, number seven. We. Sorry? ¿Alguien mencionó algo? No? All right. Number seven. Yo la tengo mal. Go to high school. We. Si decía we. Our. ¿Qué le puso Juan José? Our. It. Okay. All right. We go to a high school, right? Entonces. Yo pensé que hablaba que la escuela era fantástica. All right. Ajá, en este caso que nuestra vamos... escuela, ¿verdad? Ajá, nuestra escuela. Ajá, our high school. And then number eight. There. Ajá. I like singing. Number my All right. My mother, mi mamá, canta conmigo. All right. And then number nine, Francois and Alain are French. Their family. They, right? And then Mary likes grandmother. Hair, don't forget, hair, como que lo dijéramos hair. Like this, okay, let me have it here, hair, como J-E, right, hair, es la misma pronunciación de decir cabello, right, hair, so like that, all right, so guys, questions about this, ¿creen que ya nos va quedando claro lo de las potencias? Yeah. Y Reina está así como, creo que sí, right? Okay, don't worry. We are going to practice, all right? Apenas vamos comenzando. So now, guys, here we go. Now let me share this with you. Okay. Vamos a hacer un pequeño review de la de ayer. Okay, del tema de ayer. Why? Porque alguien hizo una pregunta que le dije, la vamos a abordar mañana porque para no confundirnos, right? Entonces, ¿qué hablamos de los possessive nouns? ¿Qué pasa cuando son singular? ¿Alguien que me quiera decir qué sucede cuando son singular? Solo se le agrega la apóstrofe. ¿Solo le agregamos qué? La apóstrofe. Apóstrofe S, right? Tenemos que verificar que sea
singular, que solo está hablando de una cosa. So we say the team, the dog, the teacher. Ajá, en singular. Y si el noun termina en S, pero es singular, ¿qué pasa? Solo se le agrega la... Siempre el apóstrofe y la S. Ajá, pero ¿qué cambia? Si no cambia la escritura, ¿qué es lo que cambia? La pronunciación. Ajá, la pronunciación, porque al final suena como un cis, right? Decimos the buses, ajá, Carlos, ajá, entonces tenemos que hacer la pronunciación de la S, la doble S, right? Esa sería la diferencia en este caso. Pero tenemos que verificar que esas cosas, esos nouns, no sean plurales, right? Tienen que ser singular. And then, we have el ejemplo, a flower. ¿Qué le tengo que agregar? La apóstrofe. ¿Solo la apóstrofe? La S. Ah, the S, right? A flowers. Ajá, y después el complemento. A flowers, petals. Los pétalos petals. De las flores. De la flores. Flores. Ajá. Luego, the car. The cars. Ajá. Cars. ¿Qué? Engine. Ajá. El motor de carro. Del carro, right? Y luego que tenemos a book. Books. Ajá. A books. Cover, ¿no? La portada de del libro. Del libro, right? Okay. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Si Reina quiere poner una tienda, y esto ustedes ahora lo van a ver cuando salgan a la calle y anden por ahí en el tráfico, right? ¿Qué sucede? Muchas personas vienen y dicen, y yo ya lo he escuchado. Ay, yo le voy a poner Reina Store. Y quiero que suene, quiero ponerle esa comita que trae en el inglés, right? Para que se vea chivo, ¿ok? So, ¿qué es lo que hacen muchos? Solo le ponen así, como caiga la S o el apóstrofe, right? Ya se han fijado que de repente hay tiendas que le ponen eso. Entonces, es directamente el uso del possessive. Porque, ¿qué significa? Reina's store. ¿Qué significa en español? La tienda de Reina. Ajá, la tienda de Reina. So that's why we use it. Y por eso acá tenemos el uso de el possessive noun, o sea, el que va en el nombre, right? La tienda de Reina. Entonces, hay que tener cuidado y ahora ustedes ya se van a ver, bueno, ustedes se van a fijar y van a ver los que están escritos así, si realmente están usando bien el, en este caso, el apóstrofe con la S, right? Ahí ustedes se van a fijar, se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Good. So now, here we go. ¿Qué hacemos con los que son? Uy, bueno. ¿Qué hacemos con los que son plurales? With the plural ones. Uh-huh. Solo se le agrega apóstrofe. Solo se le agrega apóstrofe, right? Porque también ya tenemos la S. En este caso, teníamos bottles, ¿qué significaba? Botella. Botellas. Ajá, botellas. En este caso, bottle shelf, el estante. De botellas. Las botellas. Ajá. Luego tenía teams. ¿Qué significaba teams? Equipos. Equipos, right? Y si digo teams tournament, el concurso, el torneo de los equipos. Ajá. Y luego tengo 3 years. Tres años. Y en este caso, 3 years. 3 años de experiencia. Experience. Uh-huh. Correcto. Si usted va a hacer su currículum en inglés, le va a poner ahí. Tengo 3 años de experiencia, ajá, y lo va a poner 3 years experience, right? Okay, so now, here we go. ¿Qué sucede con estos? Está súper fácil, right? Ya nos aprendimos, hay plurales, hay singulares.
Y luego tenemos la práctica. En el caso de tables, que significa mesas, ¿qué le voy a agregar, guys? La apóstrofe. Uh-huh. Only the apostrophe, right? Okay. Luego, glasses. La apóstrofe. Luego, cell phones. La apóstrofe. All right. Hasta acá, todo easy, right? Super easy. So now we have here. Mm-hmm. La pregunta que hacía alguien por ahí. ¿Qué sucede con los irregulars? Y para que ustedes recuerden cuáles son los irregulares, en la primera presentación que yo les mandé al WhatsApp, al final yo les dejé una lista de cómo hacer los nombres singulares a plurales. Y ahí hay un apartado que dice irregulares. Ahí lo pueden revisar. All right? Entonces, ¿qué significa el irregular? Que son nouns que de la forma singular se escriben de una manera y del plural se escriben totalmente diferente. Por ejemplo, en este caso, uno extra que les voy a dar por acá es mouse. ¿Saben qué significa mouse? Ratón. ¿Cómo creen que se dice ratones? Ajá, en plural. Mouses. Ajá, uno creería que sería mouses, right? Pero en este caso, la regla dice que en el caso de mouse, no aplica para la ES, que son esas reglas que hay. Es las últimas láminas que les puse en la primera presentación. Ahí ustedes pueden verificar esas reglas, right? En el caso de mouse, ¿cuál es el plural? Es mice. Entonces, ¿qué pasa? Cambia completamente. Entonces, es un noun irregular. O sea, es un nombre irregular. Cambia totalmente su escritura en la forma plural. ¿Qué otro ejemplo tenemos acá? Tenemos el plural, perdón, el singular. Ajá, woman. ¿Qué significa? Mujer. Ajá. Y en el plural tenemos women. Ajá, women. ¿Qué significa mujeres? All right. ¿Qué sucede? Ah, sorry, ahí me equivoqué. Es woman con A. All right, sorry. Okay. Ahí se lo voy a poner encima para que no. Okay, es A. All right, woman. ¿Y en plural? Women. 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 Entonces, cuando yo lo hago en el possessive noun, ¿qué sucede? Yo voy a aplicar, según lo que dice ahí arriba, ¿qué dice? Vamos a seguir la estructura de los plurales o los singulares. Singular. Ajá, del singular. Entonces, ¿qué dice la del singular? Que yo tengo que agregar. Ajá, apóstrofe S. Right, okay, good. Entonces, así lo vamos a hacer. Aquí se lo voy a poner. Le voy a poner el singular a la par. Right. Entonces, en el caso de women, vamos a agregar apostrophe S y vamos a decir women's. Ajá, pero solamente cuando hablemos de posesivos, right? De otra manera no podemos tener una S en un irregular. Luego, si tenemos children, ajá, ¿qué sucede con children? ¿Cuál es la forma singular de children? ¿Es? ¿Alguien sabe? ¿La child. Singular? Child. Child. Ajá, entonces, en plural es children. Y a veces eso nos confunde porque como no termina en S, right? Hay personas que de repente dicen los children's, ajá, pero ese es incorrecto. Sorry, esa es incorrecta, porque a menos que hablemos de un possessive noun, ahí sí podemos decir children's, ajá, all right. Y luego feet, ¿cuál es la forma singular de feet? Es foot. Uh-huh. ¿Qué significa foot? Pie, solo uno.
Oh my God. No, Dios, creo. Vayan al baño. No sé qué le pasa a Zoom. Come on. Tiempo del receso. Yeah, break time. No, todavía no, ya casi. Okay. ¿Hasta qué parte me escucharon, guys? Los feet. The children. Children. Hasta ahí. Oh my. Okay. So, children. Okay. Ya decía yo que me quedé hablando solita, right? Okay, so children, a menos que sea un possessive noun, sí le vamos a agregar ese, right? Children's. Y luego tenemos foot. ¿Qué significa foot? Un pie. Si yo lo quiero decir pies en plural, ¿cuál digo? Foots. All right. Uno creería que es con S, right? Foots, pero no. Es feet. Ajá, feet. Ese es el plural. Feet. Feet. Entonces, ¿qué pasa? Cambio totalmente, right? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a identificar cuando son irregulares y vamos a aplicar esa regla. Entonces, tenemos acá. Let me check. Ok, ¿cómo voy a identificar si son irregulares? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Adivinen cómo lo voy a saber? Practicando. Memorizing. Ajá. Tengo que memorizarlo, guys. No hay una regla tal cual que le diga que terminó en X, right? No. Tiene que memorizarlo. Es la única manera de saber si son irregulares. Esa es la parte divertida, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente son poquitos nouns si comparamos con todos los demás. Entonces no hay problema, right? Tenemos un poquito de memoria todavía para eso. Tenemos espacio, right? So now, the first thing. A puro foscroll vamos a hacer que tengamos memoria. Yeah, we need vitamins. Necesitamos vitaminas. So the first thing, acá tenemos ejemplos de los que son irregulares. Solo uno es man o men. ¿Saben cómo se dice? El man. Fíjense que aquí es al revés. Man. En singular es men y man. En plural es man. La pronunciación cambia, right? Luego tenemos policeman y policeman. En este caso el men se pronuncia man y el man se pronuncia men. Al revés. Right. Ya, yeah. ¿Por qué lo hicieron así? We don't know, right? Así es el inglés. So now, tenemos foot, uno, foot, y en plural, feet. Feet. Los pieses. So, ahí está el ejemplo, right? De cosas que no podemos decir con la ES. Extra, right? So now, child. Solo uno, y si son varios, children. En el, y este es otro, ese es un tricky one. ¿Qué sucede con fish? Fishers. Pues. ¿Qué sucede con fish? Según no lo que cambia. Está ahí, no cambia. So, por eso es parte de los irregular, porque no cambia, se escribe tal cual. Fish, en plural y en singular. El pescado, los pescados. El pez. Y se escribe igual. Pescado, pescados. Es irregular. Y luego tenemos person. Person solo es una. Y ahora, de tanto que se repetía, así como lo que hablábamos de subir para arriba y bajar para abajo, con person pasó lo mismo. Muchas personas decían persons. Para decir personas, en vez de decir people, que es lo correcto gramaticalmente. Entonces ahora en muchos discursos usted va a ver que dicen persons. Entonces es algo que como muchas personas lo están utilizando, de repente van a sacar la regla que ya se puede decir persons, right? Pero gramaticalmente es person uno y luego más de dos o más, people. Person play. People. People. Está. People.
people, all right? Okay. Entonces, person, only one, people, dos o más, dos. Right? Okay. Ahí les voy a dejar en el caso de las irregulars, si usted puede, investigue, y si se los puede ir aprendiendo, that would be awesome, okay? Sería genial que lo vayamos sí. memorizando. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, guys? ¿O todo claro? ¿Todo claro? ¿Como chocolate, yes? ¿Like chocolate? Cuando usted está explicando todo nítido. ¿Y después? Mañana ya no sé. No, ahí en la tarea estoy viendo que están teniendo el 100%, así que good. All right. No se les olvide, hay que hacer la tarea en la plataforma. Okay, guys. So now, let me share this. Okay. So now, okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar, como decimos, valga la redundancia, jugar un juego. So here we go. Do you know Hangman? ¿Conocen Hangman? Jaime. Ok, vamos a ver si nos recordamos. Right. Ahora ya sabemos un montón de occupations, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adivinar la palabra. En este caso, si son occupations, ¿a qué me refiero? El ahorcado es. Ah, exactly. ¿Si digo occupations, qué son, guys? Occupations. Trabajo, right? Las ocupaciones. Okay. What's happening? Ya se me están durmiendo, ¿no? All right. Yo tratando de adivinar la ocupación, la palabra. Qualitative analysis. La ocupación de eso. All right, good. Okay, so the letter. Dame la primera letra. Fátima, letter. Uh-huh. A. A. All right. Juan José. M. M. All right, Reina. Yeah. D. D. Ignacio. Policeman. No, I. Ignacio. P. P. What? B. Ignacio. S. S. All right. Now, Alberto, letter. Sí. Sí. This sí. Yep. Okay. Yep. All right, Moisés. N. N. William. P. Which one? P. P. Okay. Dennis. O. E. O. O E. Dennis? E. E. All right. Okay. Priscilla? B. B. Okay. Christian? O. 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 All right. Enzo? L. All right. Emma? I. Ay, ay, ay. All right. Awesome. Policeman. Repeat with me. Policeman. 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 Okay, awesome. Now, let's go. Uh-huh. Gloria? Two, four, six, eight. Dije sí, pero no sé qué. Sí, okay. All right. Aquí vamos a adivinar, so don't worry. All right, who's next? Let me check. All right, Alberto? Hey. Hey. Ah, no, hey. Another one. No. I. I. Another one. Desaparecen. Uh-huh. O. Oh. Okay, good. Now, Fatima? D. D. This one? Okay. Now, Priscilla.
Be. Okay. Oh. No, Christian. Eat. All right, mm-hmm. Jose. V. V. This one? Yeah. Okay. Reina. Reina. M. M. Oh my God, Enzo. You. You. Ah, no, you. Another one. Otra. R. R. Wait a minute. Ajá, Enzo. Which one? R. R. Okay. Okay. Mm. Emma. Reportero. Not Spanish. You have to say it in English. Ajá. Sí. Está en España. Está en inglés, ¿sí? Sí. Hasta yo me confundo. Ajá. Which one? Sí. P o P. 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 Okay. P. P. All right. And then here we go. P. Moises. P. 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 Which P. P. Moises? P o C. P. Ya está la C. No nos queremos ahorcar. Okay. Reporter. Repeat with me. Reporter. 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 All right. Reporter. Now, Fatima. Letter. M. M. Ah, my God. All right. William. A. A. Ah, no A. Another one. A. Okay. Which one? N. This one? N. N. All right. Now, Priscilla? P. P. This one? Yes. Okay. Now, Reina? R. R. Ah, all right. Gloria? A. A. Ah, no. Hey. Hey. Ay. Ay. Ay, ay, ay. All right. Ah, no, ay. Another one. Another one. Otra. Gloria. No di ay. Oh. Oh. All right. Now, Juan Jose. Sí. Sí. O sí. Sí, sí. Sí. Okay. Now, Enzo. Sí. Sí. Yo. Who said yo? Sí. ¿Quién dijo yo? Doctor, doctor. Sí, sí, sí. All right. So the letter is? D. Letter? D. Okay. Doctor. Doctor. Okay, good. No se han ahorcado. All right. Now, Moises. B. D. B. This one? B. 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 No. B. Ah, okay. B. Uh-huh. Okay. Now, here we go. Ignacio. A. Ignacio. O. O. Okay. Ah, no. Another one. I. I. Okay, Fátima. E. E. All right, Alberto. A. A. Another one. You. You? This one? Yep. Okay. Sí. Now you. Another one. T. T. All right, Dennis. R. R.
Are. All right. William? Yo. F. F. Okay. F. All right. Now, let me check. Okay. Before Gloria, Christian. Yeah, I'm G. Okay. Now, Gloria. Do you know? Tell us. Ya no, cabal. Ya no. Okay. Ma, Emma? H. All right. Firefighter. Okay, that's a tricky one. Fire? Repitan conmigo, fire? Fire. Okay, good. So now, this is on a tricky one. So now, Moises, let's go. M. All right. Let's go, William. Hey. Priscilla, let's go. M. I don't know. Uh-huh, M. I. No. Okay. Ah, no. I. Another one. Sí. Uh-huh, otra. No había. Uh-huh. F. All right. F. Mm-hmm. Okay. Christian? E. All right. Enzo? R. R. Juan Jose? N. And okay, Reina. P. 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 All right. Now, Ignacio. Sí. Sí. Okay, Alberto. S. Yep. All right, and Dennis? N. Which one? N. N. M. M? You. You? Dennis? Dijo you? This one? You? Okay. I'll do. All right. L. William? L. Okay. L. Car salesman. Car salesman. Uh-huh. All right. Good. Thank you, guys. You see, no se ahorcaron. Awesome. So now, here we go. Okay. So now we have a practice. Vamos a practicar. Lo que aprendimos ya con Unit 1. Okay, so now we have here. Mm-hmm. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a corregir el error de la oración. Vamos a hacerle un círculo. Si puede, right? Si no, ahí lo escribe. ¿Cuál es el error? Creo que sale más fácil. Nadie ha impreso el manual, ¿verdad? Nadie lo ha impreso. Todos lo están viendo en digital. Ah, ok. All right. So now, okay, tenemos be singular and plural statements. Entonces, nos vamos a recordar de la primera clase cuando vimos be, right? ¿Y qué vamos a hacer? En la número uno, por ejemplo, vamos a ver cuál es el error. Usted la va a escribir en su cuaderno y a la par le va a poner cuál es la corrección. Por ejemplo, la número uno dice, we am marketing managers. Ajá. Usted va a poner cuál es la respuesta. Ok.
So now, vamos a ponerle un poquito de presión, right? Y, bueno, les voy a mandar, quiero ver si me deja mandarles la captura. Aquí se manda completo. Ok. Así lo vamos a enviar. Ok, les mando la captura por cualquier cosa en el chat. No recuerdo si se borran cuando se van, pero para que la descarguen, ¿ok? Y la tengamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? En los breakout rooms vamos a ir uno por uno, ¿ok? Pero lo vamos a hacer en 5 minutes, ¿all right? En 5 minutos vamos a sacar las respuestas, los errores y las respuestas correctas. Si gustan, lo ideal sería que de una vez lo vayan haciendo. De la 1, ¿cuál creen que es? Ajá, y así lo vamos a marcar, ¿all right? ¿Preguntas? No? Clear? All right. Let's go to the breakout rooms and see you in a bit. So let's go. Nos vamos a ir con William para Ronco. Vamos a ver si está en el chat. Ajá, en el chat para anotarlo. No está. Ah, no sé cómo hacer para ir a buscarlo. Yo creo que le tomé captura. Yo también. Ah, o sea que se les borra cuando, cuando los manda sí. El breakout room. Ah, okay. Ya está aquí. Yes, I'm here. Yo se los reenvío otra vez al chat. Sí. Ah, ok, ahorita vuelvo a entrar. Uh-huh. All right, let's go. Les quedan 3 minutos. Sí. No, ya. El error. Ya casi. Un poquito falta para que cargue. Ok. All right, se los reenvío en el chat. Creo que se borró, ¿verdad? A nadie le quedó el... Ya están. Ya llegó. Dos por falta de hoy. Ok, good. ¿Les quedan 3 minutos? ¿No? Sí, lo tengo, sí. Okay. En la primera sería we are. We are. Les reenvío la screenshot, el screenshot José, en el chat. ¿Puedo compartir? Ah, por favor, porque yes. No me dejan compartir. Please. Request. Dos minutos, hurry up. La puse acá en un Word. Así que por aparte, si gustan, voy escribiendo lo del error. No, es encerrar en un círculo. Sí, en un círculo. Dijo que hay que encerrar el error. Y escribir por aparte cuál es la respuesta correcta. Sí. Ok, en la primera, we am marketing managers. Si vemos por el ¿cómo se llama? El verbo, we am. Es el error. Ajá. Okay. ¿Qué sería lo correcto? We are. O sea, solo tenemos que tachar lo que está mal o tiene que arreglar la oración. Sí, sí. Tiene que arreglar. Se tacha lo malo y se corrige.
Yo no lo escribí. Okay. Pero ahí la buscan para el tiempo, solo escriban la corrección. Ajá. Y la última, ay, la nariz me pica. Esa última me tiene confundido, Miss. ¿La última? Sí. De secretary. Their secretary. Ajá. Laura Miranda. Miranda. ¿Ah? Es their solo secretary. Una persona. Ajá. Es que está hablando, o sea, la oración va referida a plural, pero la persona a la que refieren está en singular. Ajá, sería. Entonces, si la traduzco a tal cual, ¿cómo diría en español? Su secretaria no son Laura Miranda. Ajá. Entonces, ¿dónde está el error? Que es singular y la están hablando como plural. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo a singular? En el caso de Laura. They secretary aren't Laura Miranda. Sí, dice su secretaria y luego Laura Miranda. Su secretaria. Entonces quitamos Aaron. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? De secretary Laura Miranda. Ah, sería con el apóstrofe. Apóstrofe as en secretary. Ok, en este caso solo estamos viendo be. Ajá. En el caso del verbo be. Ajá, hay que recordarnos la primera. Be en singular y plural. Ajá, ahorita no hay possessives. Ajá. Okay. Entonces, si hablamos de be, ¿dónde está el verbo be? En esa oración. Tiene que ser they secretary. No, sí. ¿No? Si estamos corrigiendo be, ¿dónde está be ahí? En they. Aren't sería dejarlo en presente. Digo, en positivo. Si lo dejamos en positivo. Negativa. Ajá, sí, pero si permanece negativo, ¿cuál sería el cambio? Solo quitar apóstrofe. Ay, esa. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que verificar acá? ¿De quién estamos hablando? ¿De? De la secretaria. La secretaria. Ajá, de Laura Miranda, right? Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? Si es verb be. ¿Dónde está el verb be? En aren't. Ajá. Entonces, aren't. Cambiaría negativo, por right? Ajá. Tengo que verificar si Laura Miranda corresponde con la forma del verbo be. En este caso, aren't, ¿para quiénes sería? Para si you, fuera, si fuera they, plural, right? Ajá. Entonces, si es Laura Miranda, es isn't. Ajá. Entonces, like that. Okay. Secretary. Porque Laura Miranda es una she, right? ¿Y cuál es la forma del verbo be para she? Is. Right? Ok, ¿y si es negativo? Isn't. Or is not. Ajá, correcto. Isn't. All right, good. Pero siguiendo la estructura tendría que ser abreviado. Isn't. Ajá, yep, exactly. Okay, thank you, Miss. All right. ¿Será que ahí es por el posesivo? Guys, welcome back. Okay.
Estuve viendo que están trabajando sobre job. Creo que ahora ya tienen dudas, right? De lo que teníamos que hacer. So, it's okay. Don't worry. Para eso estamos, right? So, number one. Ajá. ¿Cuál es? Vamos a ver. Del... ¿Se recuerdan en cuál room estaba cada uno? ¿O no? ¿No se recuerda el número de room? ¿No? Se me va a confundir. All right. So, ni sabía que tenía número. Ya. Sí, es que está rico. I'm sorry. Okay. No, don't worry. Okay. Cuatro. Okay, ya lo vieron. Good. So now, ¿cuál es? Vamos a primero a hacer el círculo tal cual como dice en el error. Okay. Y luego vamos a corregir. Primero vamos a verificar. All right. So, Priscila, in number one, ¿dónde está el error? In grad am. With okay. am. Okay. Thank you, Priscila. We am. Uh-huh. Luego, in number two, Ignacio. Number two. In aren't. Okay. Okay. And then in and number then three, Christian. Is. Okay. All right. Is. Uh-huh. And then in number four, Fatima. Are. Okay. Now number five, Moises. Aren. Juan José dijo o no. Moisés. Ajá. Sí, que en esa nos habíamos quedado con mi compañera. All right, don't worry. Esa entrada. Teníamos dos opciones. Ah, okay, good. Okay, so Juan José. Bueno, nos podemos ir. Okay. Ajá, José. Ya vamos a volver. Don't worry. Ajá. Aren't. Okay. So now, here we go. Okay, Moisés. En la número uno, ¿cuál es la corrección? Uh-huh. In number one. Ajá. Are. Are. Solo así. Tenemos que ponerlo completo. Ajá. ¿Cómo sería? We are. Ajá. We are, right? Ajá. Are. ¿Y qué significa? Nosotros somos. Ajá. Marketing managers. Ajá. Gerentes de marketing, right? Okay, good. And now, in number two, William. She is. She is. Si se fijan, solo estábamos hablando del verb be. ¿Cuál es el pronoun y cuál es la forma del verbo be que corresponde, right? Teníamos que hacer ahí el matching. Okay, now here we go. Emma, number three. Natalia and Sarai. Sarai. Okay. The new. Supervisors. Supervisors. Uh-huh. Supervisor. All right. Now, Gloria, number four. Is. My boss is. Is. Right. It's singular. And then, Dennis, number five. The age secretary are. Uh-huh. Are? Like this? Are. ¿Así? Yeah. Sí. Okay. ¿Estás seguro? Yes. Ya no me digo es nada. Que nosotros estábamos en esa discutiendo porque their secret, their es como, hey. Entonces para nosotros era my secret. Okay. My secret is. All right. En este caso, ¿qué sucede? Teníamos que enfocarnos en esta parte. ¿Qué dice ahí?
con el verbo be, right? Entonces, teníamos que ir a corregir lo que tenía que ver con el verbo be. Ajá, o sea, cero está. All right, so, si nos enfocamos en el verbo be, ¿cuál debería de ser el cambio? ¿Tengo un voluntario? Ajá, ¿cuál debería ser el cambio? Ajá. ¿Debería de decir? Isn't. Is o isn't. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, guys? Is. It's con apóstrofe y T. It's. Ajá, isn't. ¿En negativo? Isn't. Yes. No, negativo. All right. Ok, ¿en qué nos teníamos que fijar acá, guys? Decimos, their secretary, su secretaria, y después tenemos Laura Miranda. Is. Entonces, Laura Miranda es una she, right? Porque solo es una y es ella, Laura Miranda. Ajá. Entonces, como es she, ¿qué forma del verbo be va con she? Is. Ajá, is. Y en este caso, queremos decir que no es Laura Miranda. Ajá. Entonces, ¿cuál utilizo si no es Laura Miranda? It's not. It's not. Para seguir la estructura tal cual, podemos decir isn't. Si lo queremos escribir con escribir completo, decimos is. It's not. It's not. All right. Y eso también estaría en A2. Sorry, can you repeat? Ah, para la dos. Ajá, ¿qué sucede acá? Si queremos decir ella no es Margarita Marroquín, ¿qué le tengo que cambiar a la respuesta? Isn't. Isn't. Ajá, entonces digo, she isn't. Isn't. Ella no es Margarita Marroquín. Usted se ha confundido, right? Ella no es Margarita Marroquín. All right, so like that. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre leer instrucciones. Esa es la parte principal. Porque a veces nos pasa, y así como en español, nos olvidamos de leer qué dice la instrucción y por eso nos confundimos, right? Entonces, para saber específicamente qué voy a buscar, siempre instructions, ok? La instrucción. All right? Luego, guys, here we go. Tenemos las yes, no questions and short answers with be. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar diferentes subjects para crear estas oraciones. Por ejemplo, si yo le digo a usted, are we doctors? Ajá. Y si la respuesta es negativa utilizando yes and no, ¿cuál va a ser mi respuesta, Priscila? Si mi respuesta es negativa. ¿Cuál sería mi respuesta? Si es negativa. We aren't. Ok, lo primero que vamos a hacer, les dije ahorita, vamos a verificar la instrucción. All right. La siempre instrucción. Verifiquen la instrucción. All right. A veces por eso en inglés nos pasa que a la hora que vamos a hacer un examen nos confundimos, pero porque no leemos la instrucción. Ok, so, ¿qué dice? Yes, no questions and short answers with be. Ajá. Entonces, si la instrucción dice que tenemos que utilizar las yes and no y las cortas, entonces, ¿qué vamos a responder? Si mi respuesta es negativa. Ajá. We are. No. Ajá. ¿Y luego? We aren't. We aren't. Aren't. Ajá. Y ahí lo hemos contractado. Pero también lo podemos hacer sin contracción y decimos we are not. Ajá. Y podemos decirlo de las dos maneras. Ajá. So, now, with the number two. Okay, so now, Priscila, number two.
Si yo tengo is, si yo tengo is, ¿cuál es el subject que yo puedo utilizar después? ¿Cuál es el pronombre? It. Ajá, según el verbo be. It. Which one? Ajá. ¿Cuál va? ¿No se acuerda? All right, don't worry. Okay, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál podemos utilizar? She, she. Ah, podemos usar she. Entonces puedo decir, is she a nurse? Is she a nurse? Oh, what happened? She a nurse. Y si yo quiero decir que sí, o sea, una positiva, ¿cómo sería la respuesta, Cristian? Yes, she is. Ajá. Yes, she is. All right, like that. And then number three, William. Si yo tengo are, ¿cuáles son los pronombres que puedo utilizar? You, we, they. Ajá, ¿cuál sería? We are. You, we, they. Ajá. You, are. We, they. Ajá, no, no me responde. Puede ser you, me quedé blanco. Se quedó blanco. Ok. Está cargando, right? Sí. Like that. Ok, so me quedé are. Cargando. Okay. Si tenemos are, ¿cuál vamos a usar? Puede ser you. Puede ser you. We, we. Ahí le están soplando. You see? Todas le ayudan. Ok, so are, y podemos tener we, you, they. Si decimos they, vamos a escribir acá, are they. Are they architects, for example? Are they architects? Y si yo quiero decir que no, William, ¿cuál es la respuesta? No. Not. No. No. ¿Y luego? No. Don't worry, okay. Le no, voy a they ayudar. Are. No, le voy a they are. Reina, ajá. Reina, no. They are. They are. They are. Like that. Architect. ¿Así? Sí, sí. Okay. Architect. Ajá. Solo que como es corta, no le vamos a agregar architects. Are. Okay, Emma, ¿está correcta esa respuesta de no? Creo que no. Ajá. ¿Qué le hace falta? El not. Ajá, entonces, ¿cómo sería? No tengo. Ajá. ¿Qué sucede? Tengo que agregarle siempre, siempre que yo tenga aquí un no, yo siempre tengo que agregar otra vez ese negativo al final, así como acá. Como reconfirmando que no. Ajá, no, ajá, y luego siempre va a ir el not. Oh. Siempre, siempre. No puede ir solito el no. Siempre va con el not después de la coma, right? So now, Dennis. Ajá. I am. Ajá. Al revés. Am I. ¿Cómo? Am I. Ajá. Am, en el caso cuando está al inicio... Y lo voy a decir en una pregunta. El am se lee como que fuera am. Ajá. Entonces digo, am I a singer, for example? Ajá. ¿Qué diría? Soy un cantante. Usted está pensando en Hamlet, right? Y dice, ¿seré un cantante? So like that. Ajá. Am I a singer? Soy un cantante. Y si yo quiero decir... una respuesta positiva, Fátima, ¿cuál sería mi respuesta? Yes. Yes, I am. All right, good. So like that. Okay, entonces depende de lo que estoy preguntando en la parte de arriba, right? Así va a ser la respuesta que yo voy a obtener.
Luego en la siguiente, number five, is Juan José. Is. Is he? Is he? A policeman. Policeman. All right. Is he a policeman? Y si yo quiero decir que no, ¿cómo respondo, Ignacio? Ajá. No. 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 Isn't. Isn't. Like this? Like this? Yes. Okay. All right. Priscila, ¿qué le hace falta esa respuesta? No. 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 Ah, ya tenemos el no. He. El he. All right. Fíjense en las demás. Ajá. ¿Qué es lo que le hace falta antes de isn't? El subject. Ajá, le falta el subject. Entonces tengo que decir no. He isn't. Ajá. Si se fijan acá, ¿qué sucedió? Yo le fui agregando. Ajá. ¿Cuál es mi subject aquí? He. Entonces en la respuesta es he. Sí. Si yo tengo un she en la pregunta, en la respuesta, ¿cuál tengo que tener? Sí. Sí. Bless you. Salud. Luego, si tengo aquí we, ¿cuál tengo que tener en la respuesta? We, right? Que no se nos olvide, ¿ok? En la única donde va cambiando un poquito es de repente en you. Ajá. Porque usted puede responder en esta, va. Si le digo, are you a fighter? Para que practiquemos. Are you a firefighter? Y si la respuesta es yes, ¿qué tengo que poner? You. I am. What? I am. Ah, yes. Y luego. Yes, I am. I am. ¿Por qué? Porque en este caso, la pregunta dice, ¿eres tú? Are you a firefighter? ¿Eres tú un bombero? Entonces, esta es la única en donde va a cambiar. ¿Por qué? Porque me están preguntando sobre mí. Ajá. Entonces, en la respuesta digo, yes, I. Sí, yo soy. No puedo decir you porque entonces, ¿qué diría? Si dijera, yes, you are. Ajá. Estoy hablando de él. Tú eres. Ah, sí, tú eres, pero no me están preguntando eso, right? Okay. So like that. En la única donde cambia es cuando me preguntan sobre mí. En la respuesta sí va a ser I. I am. ¿Tenemos dudas sobre esto? Un poquito, right? Okay, don't worry. Les voy a enviar unos ejercicios ya para el fin de semana, guys, para que podamos repasar en este, ¿ok? Porque me imagino que en el fin de semana es un poquito, tienen un poquito más desahogado ustedes para que puedan practicar. ¿Yes? ¿Sí? Yes. Entonces se las envío, ¿all right? Para que vayamos practicando. Ok, guys, because of the time, solo voy a chequear ahorita la asistencia one more time, ¿ok? Before we go. So we have here, all right, Alma Griselda, not here, right? Cristian Mateo, no Cristian. I'm here. Okay, Dennis. I'm drinking water. Ah, okay, don't worry. Uh-huh, Dennis. Present. Edith Lisbeth, not here. Enzo Antonio. I am curious. Fátima Tatiana. Okay, good. I am here. Okay, Gloria Concepción. Present. Hugo Roberto. No, Hugo. Juan Alberto. Present. All right, Juan José.
I am here. Carla Guadalupe. Carla Janet Portillo. María Emma. Present. Marlene Abigail. Marlon Gabriel, I'm here. Moisés. Moisés, where are you? Oscar Ignacio. Present. Priscila. Present. Reina Margarita. Present. René Liceo. René, no René. William. Present. All right. Thank you guys for staying. All right. Yo sé que es cansadito. Sé que ya muchos ya están más allá que acá. Right. Pero va a valer la pena el esfuerzo. All right. Esto es para su futuro, para ayudarle en lo que usted necesita. Así es que vamos a hacer el esfuerzo. Ok. Les voy a mandar, como les decía, los ejercicios en fin de semana. Y por cualquier cosa, ahí estamos. All right. Ahora para la one-on-one, ¿tengo algún voluntario de los que no se han quedado en la sesión? ¿O yo lo elijo? ¿Yo lo elijo? Ok, good. So, Christian, ¿se queda para la one-on-one? Ok, good. Okay. All right, so guys, see you tomorrow. Ok, so have a good night. Que tengan dulces sueños. Descansen. Nos vemos mañana, primero Dios. All right. So, bye bye. See you tomorrow. See you. Thank you. Gracias. Feliz noche. Thank you. Good night. Bye. Bye. Sweet dreams. All right. So, Christian, right? So, Christian, ¿tiene alguna duda, Christian, sobre algún tema que hayamos visto? En la clase de hoy hubo un lapso de tiempo en el que como que se me desconectó. Y no me permitió ver la reunión. Ah, ok. Estaban, creo que fue cuando empezaron a hablar de los... De los... Que me dio la noche. Los possessive nouns. Irregular plural nouns. Ok. Ahorita lo muestro. No sé qué hablaron antes de eso porque estábamos en el ejercicio de... Ah, el que teníamos que mandar la captura, que eran como 20 preguntas. Ah, ya. En ese estábamos, y de ahí ya no me permitió volver a la reunión. Ok, en este, el de possessive nouns, sí estaban. No, eso lo vi, pero cuando ya estaban finalizando. Luego pasó a la imagen donde estaban los que cambiaban, cuando eran irregulares y plurales. Ah, ajá, los irregulares. Sí. ¿Esto? ¿Ya no lo vio? No, eso no lo vi. Ah, ok, don't worry. Ok, este básicamente era un repaso de lo que vimos ayer. No sé si quieres que hable sobre eso o ya directamente sobre los irregulares, que ese es el de ahora. ¿Ah? Sí, puede como un poquito de ahí okay. Luego llegar a los irregulares. Okay, don't worry, ok. So now, lo principal con, en el caso de los possessive nouns, es verificar si son singulares o plurales. Eso es lo que vimos ayer, right? Cuando sí. Son singulares, o sea, solo uno, en el caso, por ejemplo, de hablar de team, el equipo de team es solo uno. Ajá. Entonces yo quiero decir el capitán del equipo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si es singular, yo le agrego apóstrofe S. Ajá. Entonces, en este caso... Yo solo voy a verificar que sea singular y yo sé que es apóstrofe S. En el caso, por ejemplo, de the dog, cuando tengo el perro, digo, la comida del perro solo es uno, un perro, right? Entonces, yo le voy a agregar apóstrofe S a ese noun, o sea, al nombre. Entonces digo, the dog's food. Si yo digo the teacher, solo estoy hablando de un profesor. Entonces, si quiero decir la libreta del profesor, o sea, que le pertenece al profesor, vengo y le agrego apóstrofe S y digo the teacher's notebook. The teacher's notebook. Entonces, con el singular, es que yo esté seguro que sí es singular y ya sé que le voy a agregar apóstrofe S. Y en el caso de los que terminan con S, la regla funciona igual. Agregamos apóstrofe S.
Lo único que cambia es la pronunciación. Porque en singular yo digo the boss. Ajá, termina así, the boss, como decir boss, right, en español. Pero, ajá, si le agrego el apóstrofe S, como hay dos S's, entonces suena como is. Entonces digo the buses. The buses chair. Igual con Carlos. Carlos, yo sé que solo es uno, right? Ya el nombre trae la S, entonces si hablo de algo de Carlos que le pertenece a Carlos, lo mismo. La pronunciación es Carlos's. Ajá. Tengo que hacer ese énfasis. Ajá. Y siempre va con apóstrofe S, aunque termine en S. ¿Mm? Entonces, en el caso, esos son singular. Ajá. ¿Qué sucede con los plural? Ya con los plurales. Ok. Con el plural, ¿qué sucede? Lo único que yo voy a hacer es agregar el apóstrofe. ¿Por qué? Porque usualmente, como es plural, ya termina en S, ¿right? No aplica para todos, pero la gran mayoría terminan en S. Entonces, si yo digo two chairs, ¿ajá? Desde que usted ya lee two, ya sabe que es plural, ¿right? Entonces, ¿qué es lo que hago? Solo le agrego apóstrofe. Entonces digo two chairs, tal cual. Así como se diría sin el apóstrofe, ¿right? Two chairs, ajá. Entonces, no, en singular es chair, solo una. Ajá. Ah, ok, sí. Sí, este es ya plural, ajá. Entonces digo chairs, ajá. Solo que no le agrego así como cuando terminan en S, right? En la pronunciación no digo chairs, ajá, sino que solo chairs, ajá, like that. Entonces, así como decir bottles, botellas, tal cual, bottles, luego teams, equipos, y luego 3 years, 3 años. Como aquí, ajá, years. Entonces no le agrego nada porque como el singular es year, no es que termine en ese, right? Entonces no hay problema. Digo year y en plural years. Entonces esto aplica para las plurales. Y lo que vimos ahora es para los irregulares. En el caso de las que son irregulares, ¿qué sucede? Usted tiene que verificar si es irregular. ¿Y cómo lo va a hacer? Memorizando. No hay otra manera, ¿right? Sí. Es la única manera en la que usted va a saber es memorizando. Por ejemplo, la palabra women, ¿ah? Es ya el plural de la palabra woman, ¿ah? Este es el singular. En el plural cambió totalmente. Sí. Bueno, en este caso es una letra, ¿verdad? ¿Right? Pero más que todo pronunciación. Pero no digo womans como los regulares, right? Sino que en este caso se escribe diferente. Para eso yo tengo que memorizar. Entonces lo que sucede es, en los que son irregulares, yo voy a aplicar, y aquí tiene usted, yo voy a aplicar la regla de los singular, que es, le agrego apóstrofe S. En el caso de irregulares plurales. Entonces, si yo tengo children, ya es un plural. Entonces, para yo hablar del possessive noun, le agrego apóstrofe S, children's. Ajá, y hago ya la pronunciación de la S. ¿Qué sucede? O sea, que lo que hay que aprenderse, perdón, Miss, lo que hay que aprenderse es la diferencia entre singular y plural. Y ya sabiendo el plural, solo se le agrega el apóstrofe S. Ajá, en el caso de los irregulars. Irregulares, ajá. Ajá, si son irregular, ¿qué sucede? Por ejemplo, teníamos ahí en la lámina. Bueno, permítanme. Teníamos acá en la lámina. Ejemplo de los irregulars. ¿Qué significa que? Hasta ahí fue que lo vi, pero ya el último. Ok. ¿Qué significa esto? Que en el singular es uno, ajá, lo decimos de una manera, así como este, foot, y luego para decirlo en plural es feet. Sí. Entonces cambia la manera en la que lo escribimos.
Ese es un irregular. Eso yo me los memorizo y sé que son irregulares. Por ejemplo, fish. Ajá. Si se fija, no tiene ningún cambio. Entonces, pero sí significan pescado y pescados. ¿Cómo lo voy a saber? Por el contexto que me va a dar la oración. Ahí voy a saber si es plural o es singular. Ajá. Pero si yo lo quiero pasar al possessive noun, ¿qué voy a hacer? Usted va a tomar el, acá tenemos, el fish, que es el nombre irregular. Ajá. Aquí ya está en plural, right? Entonces, sí. Según la regla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apóstrofe S. Ah, apóstrofe S. Entonces yes. Digo fishes. Ajá. Miss, una consulta. Uh-huh. Usted me dijo dependiendo del contexto, pero me gustaría conocer una oración en el que un contexto sea en singular y una en plural para pez. Ah, ok. Usted puede decir, por ejemplo, I like fish. Uh-huh. Me gusta I el like pescado. To eat. I like to eat fish tacos, for example. Uh-huh. Sí. I like to eat fish tacos. Uh-huh. En este caso es singular. Ajá, los tacos de pescado. Pescado. Luego, si yo quiero decir, there are a lot of fish in the sea. Hay muchos peces en el mar. Ajá, plural. There are a lot of muchos fish, pescados, ajá, en el mar. Entonces, ¿qué le va a decir a usted que esto es plural? El there el are. Contexto. Ajá. En este caso es contexto. Ajá. Si yo le digo aquí, there is fish in the fridge. Yo estoy diciendo, hay, pero este hay es singular. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Pero por hablar de contexto, there sí, is, sí. Hay, en singular, hay pescado. Solo uno puede ser, o sí. Podemos ponerle one para hacerlo más específico. Ajá. There is one fish in the fridge. In the fridge. Entonces digo, hay un pescado en el, ¿cómo se llama? En el congelador, en el freezer. Ajá, in the fridge. Ajá, entonces digo, hay. Pero solo uno, ahí me da el contexto. Y acá, there are. Hay, pero en plural. Ajá. La forma del verbo be. Ajá, influye la forma del verbo be. Sí. Pero en este caso son ya, esto lo vamos a ver más adelante, there is y there sí, are sí. Para singulares y plurales. Ajá. Entonces, pero para que usted tenga la idea, de esa manera nosotros con el contexto sabemos si es. Estamos hablando de uno o de muchos. Además. Entonces, dependiendo de eso, así lo vamos a identificar. Pero de ahí, ¿qué es lo que usted necesita saber? Si usted, por ejemplo, no sabe cómo se escribe el irregular de fish, de repente usted me va a poner, there is, sorry, en el plural, there are a lot of fishes, me puede decir usted. Porque según la regla para convertirlos en plurales, pero los regulares, dice que agregamos es. Entonces, usted me puede decir fishes, pero ¿qué sucede? No es un regular, es un irregular. Entonces, usted necesita memorizar para saber que no debe de agregarle esa S, ajá, sino que permanece tal cual, en su forma irregular. Justamente en esa que estamos hablando en plural es irregular, ¿verdad? Ajá, es irregular. Entonces, necesitamos conocerlos y la única manera es memorizando. Sí, sí, sí. Ah, es la única manera. Entonces buscamos una lista de irregulares y ya con eso ya lo memorizamos. Los más comunes son los que usted puede ver en la pantalla, que es children, que es fish, person, que en plural se vuelve people. Luego en el caso, por ejemplo, de así como fish, también es deer, venado. Se escribe tal cual, singular, plural. Luego sheep, lo mismo. Oveja,
ovejas, lo mismo. De ahí, si se fija, hoja se cambia. Decimos leaf y después agregamos V-E-S. Leaves. Ajá, leaves. Ajá. Pero la única manera, ajá, es aprenderlo de memoria. Ajá. Así okay. Que eso sería, espero que se haya quedado claro. Igual, este, sí, igual voy a, el día viernes, vamos a tener un espacio para que me digan qué temas necesitan refuerzo, así yo les puedo enviar para hacer ejercicio en la casa y practicar el fin de semana. Perfecto. Ok, good. Entonces ya lo dejo descansar. All right. So, okay. Thank you, miss. All right. All right. See you. Bye.